Había una vez. Once upon a time. Una volta en un país de lontano. Era una vez en un país muy distante. Cuentos para niños que exploran el mundo. El cuento de cómo la jirafa se volvió tan alta. Leyenda de África del Este. Este es un cuento de África del Este y nos cuenta la razón de por qué las jirafas se volvieron los animales más altos del planeta y del por qué los hipopótamos les encanta perseguir humanos. Este es un cuento que se ha contado de abuelos a nietos por muchos años en África del Este. La cultura africana está repleta de leyendas y cuentos que los mayores cuentan a los niños para que las historias vivan en el tiempo. Las fábulas africanas tratan de dar respuesta a hechos de la naturaleza, así como enseñar grandes lecciones. En ellas encontramos respuestas sobre por qué el sol y la luna viven en el cielo o del por qué los animales son como son. ¿Estás listo para escuchar una linda leyenda de por qué la jirafa tiene el cuello tan, pero tan largo? Ponte muy cómoda o cómoda y abre grande tus oídos. ¡Aquí vamos! Esto es Había una vez. ¡Comenzamos! Hace mucho, mucho tiempo en África, las jirafas no eran tan altas como las conocemos hoy en día. Eran del mismo tamaño que los antílopes que paseaban por la sabana. Si no fuera por sus parches anaranjados, digamos que no eran muy distintas a cualquier cebra, rinoceronte o demás antílopes. Y como ellos, se alimentaban de las hierbas y plantas que encontraban en la tierra. De repente llegó a África un año seco y duro. Durante el día, el sol se sentía tan fuerte que quemaba y no caía ni una gota de lluvia del cielo. La tierra se puso seca, las plantas y el pasto murieron y dejaron de crecer. Los animales empezaron a tener mucha, mucha hambre, pues no encontraban nada de comer. Un día, jirafa buscaba comida con su mejor amigo rinoceronte. Después de buscar y buscar, encontraron un matorral pequeñito y algo seco. Como eran tan buenos amigos, compartieron la comida entre los dos como siempre lo hacían. «Pronto ya no habrá más comida que comer», dijo rinoceronte preocupado. «Es verdad», dijo jirafa. «Si tan solo podríamos alcanzar lo alto de los árboles que tienen muchas hojas verdes en sus altas ramas, ya no tendríamos hambre». «Tengo una idea», dijo rinoceronte muy orgulloso. «Vayamos con el hombre de medicina mágica que vive en la aldea. Él nos ayudará a alcanzar esas deliciosas hojas verdes en lo alto del árbol». «¡Qué increíble idea tienes, amigo mío!», dijo jirafa emocionada. Mientras caminaban hacia la aldea en búsqueda del hombre de la medicina mágica, los dos amigos vieron un pequeño grillo que brincaba alto de piedra en piedra. «¡Mira qué alto brinca!», dijo jirafa con voz quedita. «Si nosotros podríamos brincar así de alto, alcanzaríamos las hojas en lo alto del árbol». ¡Ah, sí podríamos!», dijo riendo rinoceronte. «Pero nos veríamos muy chistosos brincando así». Los amigos siguieron su camino. Un rato después encontraron a un grupo de changos, columpiándose en lo alto de los árboles con la ayuda de su cola. «Si tuviéramos largas colas como esos changos, columpiarnos en lo alto de las ramas y alcanzar esas hojas verdes no sería un problema», dijo rinoceronte. Siguieron su camino mientras anochecía. Entonces escucharon a un búho volando y aterrizando sobre una rama alta de un árbol. ¡Alas!», dijeron los dos amigos riendo. «Si tuviéramos alas, alcanzaríamos estas hojas perfecto». Reían y reían imaginando cómo se verían si tuvieran alas. Cuando apenas amanecía, los dos animales llegaron por fin a la cabaña del hombre de medicina mágica.
El hombre de medicina mágica escuchó su historia y tras pensar unos minutos, les pidió que regresaran al mediodía. Hambrientos por el largo camino, los dos amigos decidieron ir a buscar, cada uno por separado, un poco de comida, prometiéndose el uno al otro llamarse si encontraban algo. No muy lejos, Rinoceronte encontró un pequeño parche de pasto verde. No podía creer la suerte que había tenido y empezó a comer y comer, olvidándose de avisar a su amiga Jirafa. Jirafa no había sido tan suertuda de encontrar comida y al mediodía regresó hambrienta a la aldea como les había pedido el hombre de medicina mágica. Hombre de medicina mágica los estaba esperando con una mezcla mágica de plantas y raíces. El que coma esta mezcla podrá alcanzar las hojas más altas de los árboles. Entonces Jirafa y el hombre se pusieron a esperar a que Rinoceronte llegara. Después de que esperaron mucho tiempo, el hombre de medicina mágica dijo: la magia no durará mucho tiempo más, y como Rinoceronte no regresa, tú tendrás que comértelo solita. Así que Jirafa comenzó a comer la mágica mezcla y algo extraño sucedió. Jirafa sintió un hormigueo en sus patas y un estiramiento en su cuello. Sus patas se hicieron largas y más largas, y su cuello creció alto y más alto. Ahora era más alta que hombre de medicina mágica y hasta más alta que el techo de su choza mágica. ¡Gracias! Gritó emocionada Jirafa. ¡Soy tan alta que ahora tendré mucho de dónde comer! En ese momento, Rinoceronte apareció de regreso con su estómago lleno. Pero cuando se dio cuenta que ya no quedaba más mezcla mágica para que él comiera y pudiera crecer como su amiga, enfureció y se enojó mucho con el hombre de medicina mágica y se puso a perseguirlo tan rápido como podía. Es por eso que hasta el día de hoy las jirafas son los animales más altos del mundo, capaces de alcanzar las ramas más altas de los árboles para poder comer. Y debido a sus celos, los rinocerontes ya no son amigos de las jirafas. Y es la razón de cuando un rinoceronte tiene frente a él a un humano, se ponga a perseguirlo sin piedad. Y colorín colorado, este cuento de Había una vez ha terminado. Este cuento nos enseña la importancia de cumplir las promesas, de la puntualidad y de respetar el tiempo de las personas. Pues si Rinoceronte hubiera llegado a tiempo, también hubiera sido recompensado con la magia del hombre que convirtió a la jirafa en el animal más alto del mundo. ¿Crees que Rinoceronte debió también comer la mezcla mágica? Mándanos un dibujo de cómo crees que se vería Rinoceronte con cuello largo a nuestra cuenta de Instagram podcast-había una vez. ¡Nos vemos pronto!